Feliz lunes, feliz arranque de semana. Bueno gente, la verdad que estos últimos días Bitcoin por lo menos a mí me tiene un poco loco. No sé, no tengo ni idea qué es lo que quiere hacer ahora mismo. Seguimos igual, seguimos dentro del mismo rango. Llega a testear la parte de abajo, el soporte, parece, parece que finalmente va a romper, rebota. Cuando rebota, parece, parece que va a seguir subiendo, vuelve a caer. Luego vuelve a rebotar. Y ahora mismo otra vez cayendo. Con lo que la verdad que. Por eso comento que yo ahora mismo. Hasta que no termine de romper. O el soporte. O la zona de resistencia. Es que no vamos a tener pistas. O para mí. O por lo menos para mí. No voy a tener claro. ¿Qué es lo que quiere hacer Bitcoin. Sobre todo en el corto plazo. Pero bueno. Ahora lo veremos en el gráfico. En este vídeo. Que quiero mostrarles también. Les quiero mostrar un indicador. Indicador que ya he hablado yo en este canal que ahora mismo está dando una señal eh, muy positiva a nivel mensual, ¿vale? Y normalmente cuando tenemos esta señal, digamos que es como la última señal que ya nos termina de confirmar, que nos termina de confirmar que Bitcoin ha marcado un suelo. Sin embargo, a pesar de que es una señal positiva, siempre que la hemos tenido y la hemos tenido antes del halving Hemos visto, hemos visto correcciones. Así que le echaremos un vistazo. Y bueno, creo que es más o menos lo que vamos a ver. Voy a ir rápido porque sigo malo. El, el viernes pensé que ya estaba mejorando. Y el fin de semana ha sido horroroso. Y hoy también, bueno, estoy un poco como atontado. Pero bueno, es eh, lo que hay, es lo que hay. Y gente, si finalmente, si finalmente hay corrección, a Tani. Ya pueden depositar, es un exchange. Y si hay corrección, pues aprovechar esta oportunidad para seguir acumulando y seguir acumulando al mejor precio. Así que a Tani, link en los comentarios y en la descripción del vídeo. Bueno gente, no me enrollo más, vamos allá. Ya tener con la información, comentar y atentos. Mucho cuidado allí fuera. Mirar, hay un, eh, un grupo en Telegram que está suplantando mi identidad. Criptoanálisis tiene incluso la foto de mi canal. Eh, también tiene el link de mi, de mi canal en, en lo que es la parte de información. Y bueno, obviamente ponen invierte 450 y gana 15.000 en 48 horas. Invierte 500 y gana 30.000 en 48 horas. Si ustedes, gente, creen que algo es demasiado bueno para ser verdad, es porque probablemente es demasiado bueno para ser verdad. Obviamente están estafando a la gente. Mucho cuidado con este grupo y con estos grupos. Yo nunca les voy a pedir dinero. Nunca voy a pedir que me envíen dinero. Yo de momento, de momento no tengo ningún grupo de Telegram. Aquí ya hay más de 1300 personas. Y si en algún momento salgo algún, saco algún grupo de Telegram, van a tener el link en la descripción de mis vídeos. Ustedes van a ver que no hay ningún link de Telegram en la descripción de mis vídeos. Así que mucho cuidado. Este no soy yo, no soy yo, y esto es una estafa. Bueno, dicho esto, vamos a lo que les quiero enseñar el día de hoy. Gráfico mensual. ¿Cuál es el indicador que les quiero enseñar? Es un indicador que tengo como entre mis favoritos y es este de aquí, el Supertrend Kivan, bueno, como se pronuncie, porque hay varios, pero es este el que, el que yo he mostrado en vídeos anteriores. Y mirar, aquí nos ha dado una señal de compra. Estas señales son muy raras, o sea, realmente en toda la historia de Bitcoin la ha dado, esta es la cuarta señal, la cuarta señal que tenemos a nivel mensual. ¿Qué es lo interesante de esta señal? Primero, que aquí, por ejemplo, en las dos, bueno, los dos últimos movimientos bajistas que hemos tenido, hemos tenido esta señal antes del halving, igual a lo que lo estamos haciendo en estos momentos. Bitcoin marca, consolida y empieza su movimiento al alza y nos da la señal de compra. Aquí, por ejemplo, mirar también cómo nos dio la señal de compra y aquí en ese momento nos está dando la señal de compra. Esta señal sobre todo en estos dos movimientos anteriores, nos ha confirmado, sobre todo nos ha confirmado que este fue el suelo de Bitcoin aquí en el 15, que este fue el suelo aquí en el 18 y que muy probablemente, y yo personalmente lo creo, que este es el suelo de Bitcoin aquí en el 2022. Todavía hay mucha gente, todavía veo. Analistas comentando que Bitcoin puede ir a la zona de los 12 mil dólares. ¿Es posible? Todo es posible. ¿Qué es viable? Yo personalmente no pienso y no lo veo viable que Bitcoin tenga una caída a la zona de los 12 mil dólares. Por lo menos estaríamos hablando de un 77% de caída, casi un 80%. Todavía una caída más grande, ojo, una caída más grande de lo que Bitcoin ya tuvo en su movimiento a la baja. Aquí tuvo un set. bueno, o, o más, o la misma caída, por decirlo de alguna manera. La misma caída eh, desde este punto, para ir a testear la zona de los 12 mil dólares, pues sería la misma caída que tuvimos aquí en todo el 2022. Este tipo de movimientos no los hemos visto anteriormente. Pero bueno, vuelvo y lo repito, yo personalmente ya lo he comentado, lo vengo comentando desde hace bastante tiempo, que para mí, este ha sido el suelo de bitcoin, con lo que esta señal todavía, todavía nos puede terminar de confirmar que este ha sido el suelo de bitcoin como lo fue aquí en el 18 19 y como lo fue aquí en el 2015. Ahora, ¿qué ha pasado cuando hemos tenido esta señal? Pues mirar aquí por ejemplo en el 16, bitcoin va subiendo como lo hemos visto en esta zona de aquí, justo antes del halving tenemos la señal y luego entre el, cuando nos acercamos aquí el halving mirar cómo bitcoin tiene una corrección. Esto fue una corrección importante, ¿lo ve? Pero fue una corrección para tomar fuerza una corrección para, bueno, que todos los indicadores se enfriaran un poco para que la cosa se enfriara para partir de ahí después del halving iniciar ya el mercado alcista. ¿Qué pasó aquí también en el 2019? Ustedes ven que Bitcoin también va subiendo. Luego tenemos la señal y luego tenemos una corrección, la corrección de la pandemia del 2020. ¿Que vamos a tener una corrección como esta? Yo personalmente no lo pienso. Para mí, esta corrección fue una anomalía de mercado debido a un evento inesperado. A menos de que tuviéramos un evento inesperado, yo no, no pienso que tengamos una corrección tan fuerte pero también ustedes ven que fue una corrección antes del halving para después del halving iniciar su mercado alcista y bueno estamos aquí en este punto muy cerquita del halving muy probablemente ya lo han ido comentando que si Bitcoin eh, no logra lo comenté en el vídeo anterior no lograba subirse por la zona de los 52 se mantiene por debajo de esa zona y finalmente rompe la zona de soporte podríamos ver una corrección y sería hasta una corrección eh, sana eh, para que bueno eh, las cosas se enfríen un poco indicadores también se enfríen para luego después del halving tener e iniciar ese mercado alcista como, como lo hemos visto en años anteriores de todos modos esta señal eh, ya la habíamos tenido en gráfico semanal esta señal ya se las había enseñado yo justo cuando saltó aquí a nivel semanal lo voy a mirar como a nivel semanal nos da justo señal de compra en esta zona y mirar cómo Bitcoin a partir de ahí pues ha tenido este movimiento al alza. Recuerdo que cuando lo comenté pues muchos se burlaban también y luego mirar cómo Bitcoin ha continuado con su movimiento al alza. Con lo que para aquellos que también estén buscando indicadores que a lo mejor eh, les pueda ayudar para incluso también tops, donde encontrar esos tops, pues mirar cómo este indicador aquí nos marcó estos puntos de venta a nivel semanal. Mirar aquí también en este punto alto venta, mirar aquí también venta y mirar, por ejemplo, aquí también en el 2014 también nos marca este punto de venta y mirar cómo luego tenemos eh, ese mercado, ese mercado bajista. Con lo que otro indicador más de los que ya tanto les he enseñado, que también nos pueden ayudar a marcar esos posibles techos y esto unido a otro indicador de mis favoritos, favoritos, ustedes saben que es el Hash Ribbons. Pues mirar cómo aquí daba señal de compra este indicador, el hash daba señal de compra y a partir de ahí movimiento al alza. ¿Lo ven? O sea, clavado, clavado, clavado. Y gente, si les va gustando la información hasta ahora les agradecería un like, like, un me gusta, me gusta. Vayan comentando. Y si tú que estás viendo este vídeo y todavía no estás suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Vamos al gráfico diario. Seguimos igual, gente. igual. Seguimos dentro del rango, dentro de la zona de los 50,600 y la zona de los 52,200, 52,300 dólares. Y llevamos ya dentro de este rango desde el 14 de febrero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, ya casi dos semanas dentro de este rango. Yo vuelvo y lo repito, ahora mismo no tengo ni idea qué es lo que quiera hacer o qué es lo que quiere hacer Bitcoin. Aquí en este punto pensé que finalmente iba a terminar por romper la zona de soporte, luego mirar el rebote, pero el rebote también mirar no no es capaz ya tampoco de llegar a testear esta zona alta anterior, se queda un poco por debajo marcándonos un máximo descendente y el día de hoy teniendo una vez más retroceso. Pero bueno, por eso hasta que no terminó de romper en la zona de soporte no podremos confirmar que ya vamos a tener ese retroceso, que ya vamos a tener esa corrección. Y por el contrario, hasta que no termine de romper esta zona alta, pues no vamos a tener confirmaciones de que Bitcoin va a continuar con el movimiento al alza. Así que a esperar, ahora mismo a esperar a ver qué hace Bitcoin, a ver finalmente por dónde rompe, por análisis técnico, rompimiento por la parte superior. Pues nos podría llevar a la zona de los eh, 53.000, 54.000 dólares aproximadamente. Y rompiendo por la parte inferior, pues nos podría llevar por lo menos, por lo menos, a la zona de los 49.000, 50.000 dólares este máximo anterior. Y a nivel eh, horario, mirar, es que aquí lo podemos ver perfectamente. Como aquí Bitcoin viene a testear esta zona, vuelve a rebotar. Aquí, mirar cómo intenta romper estos mínimos anteriores. Pero vuelve a rebotar y ahora otra vez teniendo este movimiento a la baja. Como lo comentaba en el vídeo anterior, para mí, para mí, hasta que Bitcoin no sea capaz de ganar sobre todo esta zona de los 52 aproximadamente. Eh, para mí las probabilidades siguen siendo más altas de que finalmente termine por romper por la parte de abajo. Eso es lo que pienso yo de momento. Mientras Bitcoin no sea capaz de ganar esta zona de resistencia. ¿Por qué? Porque ustedes ven que aquí en estos movimientos, cada vez que Bitcoin ha testeado esta parte baja, el rebote le ha ido. Eh, incluso le ha llevado a, a testear estos máximos anteriores. Incluso aquí nos marca un nuevo máximo eh, en este punto. Aquí vuelve a caer y mirar cómo vuelve a rebotar para testear estos máximos anteriores. Pero ya aquí en estos rebotes, a pesar de que hemos visto esos rebotes, ya estos máximos son descendentes, indicando que no hay ya esa fuerza que había antes para por lo menos ir a testear estos esta zona eh, alta de lo que son estos máximos, la zona alta del rango y se queda justo por debajo. Entonces por eso ahora mismo en el en el corto corto plazo el nivel crítico para pensar que Bitcoin no va a romper y no va a caer es que gane la zona de los 52 mil dólares y empiece a mantenerse una vez más por encima de esa zona. Pero mientras Bitcoin se siga manteniendo por debajo de este nivel y testee una y otra vez y otra vez la zona de soporte, pues finalmente para mí esa va a ser una señal de que muy probablemente finalmente termine de romper ese soporte. Así que gente, nada más sencillamente esperar. Esperar a ver qué hace Bitcoin, a ver por dónde rompe para ir teniendo esas confirmaciones del próximo movimiento. Bueno, gente, si les ha gustado la información de este vídeo, les agradecería un like, like un me gusta, me gusta. Por favor, comenten. Y si tú que estás viendo este vídeo y todavía no estás suscrito, te agradecería que por favor te suscribieras, activaras la campanita de las notificaciones. Y si no es mucho pedir, por favor, dale a compartir. Gracias. ¡Hasta luego!